Uno de tío Foncho le apareció. Uno de tío Foncho le apareció. Es que mi mami te guardó la ropa. Él lo pone. ¿Esta la pusiste? No. Bien. Fue el día que la Yane me ayudó a doblar la ropa, entonces la Yane... Regalito a la Yane. Para que tenga mi hombre. Mira la tía Yane, mira la tía Yane, rodillita. Ahí está la tía Yane con todo. Ay, yo tengo un chabre ahí, cabrón. Vaya, entonces mira, aquí tenemos 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vaya. Boxer por boxer, vaya. Pues sí. Uno por uno. Para que tenga la posibilidad de ganar algo choco, porque si no, no gana nada. Y no la suya la va a ir a zafar ya y a la va a poner. Ay, bien. Hey, era, pues. Los New Balance que compramos, no. Yo no tengo ni ¿Ah? Mire, cada no. Pero en el huacal que está allá abajo hay como 5 bien. Sí, ah, no, en el huacal de la mugre. Ahora no tiene que lo lavar. Vaya, saquemos todo, por favor. Pues aquí hay espacio también. Aquí está, por favor. Ah, son pants, ¿verdad? De este lado, de este lado. Miren, bebé, son pants. No importa si son pants para hombre, ¿no? Es amarillo, está chivo también. ¿No te gusta este color? Los chivos, sí, todo está bonito. Lo sacamos de la bolsa también. Sí, eso lo vamos a dar individual, obviamente. La bolsa. Esa mochilita está bien bonita, miren. Corran, bichas. Si quieren, toda la ropa voy a dejar ahorita. Esas dos son tuyas, Walter. Esa le gusta la mona. Bichas, miren. Pues, qué bonito. Individuales, claro. ¿De verdad, sapo? Sí, es que mire, qué hermosa. Yo te puedo ayudar. Pero mira, esto no te llegó a Colombia y te pago la operación. Ah, ¿se acuerda que Yancy nos dijo que nos las iba a pagar si íbamos? Sí, sí. Nos poníamos una buena. Ajá. Ahí dijo Yancy. Es que sí, es que como él estaba diciendo que le interesaba ir allá. Ajá. Para ponerse nalgas, no. Sí, para ponerse nalgas o un levantamiento de pecho. Claro, hay oportunidades. Claro, lo que necesitan nomás es el dinero, es todo. Volados comprarles y les pones a chupar. Pues sí, ya le dijimos que la opción más barata que hay. Vaya, Alejandra, usted que es experta en quitar boxers. Por favor, sáquelos de ahí. Qué dicha, pero es que ok, chicos, cama, pero de marca, viejo. Claro, papá. Cuela, papá. Más te vas a tener el si te ganas uno. En lugar de. Mira, son de Carazuce. ¿Cuánto vale? ¿3 por el dólar? ¡Vega, dos por 5 dan hoy tan caro! Vaya. Si se ganan de esto, van a tener la oportunidad de usar de marca. Y más que los hombres nos gustan dar el boxer a cada rato. Que se luzcan, va. O sea, así la punta vista, así para que vean de cuál ando. Más abajo. Ah, ok. Tan caro, 2 por 5. Cada vez que me pongo un boxer de esto, voy a pensar en usted, papá. Voy a pensar en usted. Yo pensé que iba a decir, me voy a echar uno a su favor. Todo, sí. Lo va a agarrar el sapo y va a decir. Ronald. Vaya. Chiclín, ¿usted quiere ganarse algún premio de esto? Sí, cabrón. Vaya. Entonces, le vamos a dar la oportunidad a la Chiclín que se rebusque por ello. Vaya. La gorda también, porque no puede correr. ¿Cuál gorda? A la Chiclín, solo a ella, no le conviene. No. Vaya. Entonces la Chiclín tiene dos opciones. ¿Cuál? Que una de las bichas que más corran le diga, vaya Chiclín, esto es para vos. O este va en tu honor. O que un hombre de lo más arruinado haga por ella. En ese caso sería Armando. Dígale que vaya a Franklin va, no, porque no puede competir contra las mujeres, Franklin va. No. A que se le cuela más, Armando. Chocoyo.
O Henry. No, Chocoyo. Hola, tía Yan. Chocoyo. No, no, no. Mira, qué chivo. Que vaya a agarrar una gallina ya sola, dígale ahí. Negro, mi favorito. Que la le ponemos un reto a la Chiclín, de verdad, solo para ella, va. No, es que el de ella no puede ser con la Johanna, porque la Johanna obviamente camina y ella ni siquiera camina. Que vaya. ¿Entendiste, Pati? Tiene que ver con la Patricia. Pues que corre de aquí a la seca y que regrese. Oiga, la otra. ¿Quién? La Johanna. Llega. Que vaya la prensa. ¿La Johanna o quién? Ah, no. La Desi dice que va a correr por la Chiclín. No, por la Johanna va a correr. La Bessie por la Chiclín. Ajá. Ah, ellas son amigas. Sí, sí, con la Jenny. ¿Quién? La Chiclín. Ah, sí. Ya ves que la Jenny rápido. La Jenny y la Mona pueden competir ahorita. Vaya, ya cállate, mexicana, cállate. Vaya, entonces tenemos, mire, como 50 boxers. ¡Qué bendición! Son como 80. Emparejelos, por favor, usted. Niña. Emparejelos, pero uno, un Levi's con un Tommy, un Polo con un Tommy y así. Dame un Polo. Con diferentes colores, ¿ah? Para que no digan que el mismo. Voy a tratar de ganar un Polo. Y ponga unos 2-3 grises para que lo gane Chocoyo. Es que sí. No me va a ir. Van a decir que el mismo. La vez cuando te ponías hola que el amarillo. Ah, amarillo era. Sí, no, él dice. Ajá. Vaya, niña, al silencio, háganlo en silencio, por favor. Ajá, sí, vaya, le dije. Váyase la. ¡Toma! Vaya. Entonces, chicos y chicas, están listos. Este está chivo. Bien, bien rosadito. Como. Vaya, ¿están listos, chicos y chicas? ¡Sí! ¿Está listo, Ronald? ¡Vámonos! Va, chivo. Yo hasta dejar la tanja bien cafecita. A todos los hay más de esto, Tommy. ¿Cómo la hueva? No, sí, no importa. Si ya quedan disparejos, ya quedan disparejos. Vaya, entonces, ¿con qué empezamos? ¿Con chicas o con chicos? Con chicas. ¿Con empiezan con hembras? Con hembras. Va, entonces ahora vamos a comenzar con los hombres. Va. Me llega. Vaya, entonces vamos a luchar por la primera pareja de boxers. Uno gris y uno azul. Sí, de dos en dos. Vaya. Vamos a ver. Espere que por ahí venía Pei también para que entre Pei. ¡Pei! ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡Vaya! Entonces, él. En la otra. ¡Dope! En la otra ahí. Ah, está parqueando todavía el micro. No, ve, ya rato entró, no creo que. ¡Vaya! Entonces, chicos. La primera. El primero. ¡Ve! ¿Qué no ha salido todavía, pues? No le dije, pues le cuesta. Todavía. Desde la hora que entró. Oh, ok. Creciente. No. Ah, el micro. Está todavía. Ahí está la venta. La venta de las hamburguesas. Ah, miren, hablando de eso, ¿verdad? ¿Se acuerdan que hubo un tío que nos visitó hace poco? Que se llama Rudy. Y que de hecho él estuvo con los Junior allá en la presa porque ese día estuvo trabajando con nosotros. Vaya, resulta de que cuando él se iba a ir ese día, me dijo: mire, yo quiero invitarlos a comer a ustedes. ¿Qué será que podemos ir a taco? Me dijo. Y entonces ese día era que teníamos las dos volquetadas allá que regar de material. Y le dije yo, pues mire, fíjese que tenemos bastante trabajo. Pero si nos queda chancecito después, pues entonces, pues sí, podemos ir. Pero ese día se tenía que ir él también. Así que cuando se iban me dijo, le voy a dejar algo para que vayan ustedes a comer. Le dije yo, no es necesario, le dije yo. ¿Cómo no? Me dice, yo les quiero dejar.
No, le digo, es que no es necesario, pero gracias, gracias. No. Entonces me dijo lo mismo que dijo el otro tío que nos visitó. Entonces me dijo, por cel me voy a reportar, me dijo. Entonces, ajá. Entonces, como por cel, pues ahí llega, va. Y como no tengo el correo de para regresárselo, ni modo. Entonces, resulta que no sé si Armando vio la captura, le dije yo, mire, esto es de parte de Rudy. Mandó $250 para que comiéramos algo. El día en vivo, cabal, Rudy. Dos personas ahí en ese video cuando estábamos grabando serie que le dieron $100 Armando para que... Ajá. Sí, ya, ajá, pero no, falta... No, para agradecer, ¿no? Porque no sí, pero no sé cómo llaman, ¿va? Sí, vale. Entonces, resulta de que ahorita que la Nayeli venía, andaba por su sonante, le dije yo, hey, traernos hamburguesas para toda la plaga. Sí. Levante la mano, ¿quién quiere hamburguesa? No. Vaya. Entonces yo le pedí a la Nayel, no sé si las trajo, pero yo le pedí 25 hamburguesas. Así que deberían de alcanzar. No, deben de alcanzar para todos. Solo me pidió 10 de una, 5 de las otras y 5 de pollo. No. 20. Sí. Solo me pidió 10, dio doble Whopper. Y está contando, está 5 Whopper normales y 5 de pollo a la parrilla. ¿Y las Texas? Bien. Vaya, entonces son 25, son 20, por favor. Ajá. 25 tienen que ser. Vaya, vienen 5 de pollo. Vienen 10 Whopper doble, 10 doble Whopper de los que dijo la Johanna que quería. Vienen 5 Texas doble Whopper y vienen 5 Whopper normal. Así que vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, Ronald, 23. Tienen que alcanzar. Tienen que alcanzar. La Nayeli, 24. Ah, y la Yosele, 25. Cabalito. ¿A usted no le gusta la hamburguesa? Ay, es a lo que se pierde. No le gusta por la carne, Armando. No, viene después también, Armando. Sí, sí.